No sé si me escuchan, ¿sí? ¿O todo estaba claro, profesores? Bien, a ver, vamos a hacer un breve recorrido sobre las actividades que se nos ha dejado a fin de poder ver qué duda e interrogante podemos estar presentando en el desarrollo de la misma. Teníamos, por ejemplo, planteado un caso práctico número 4, el cual tenía por objetivo, y ahorita lo voy a mostrar en pantalla. A ver, un segundito, por favor. Aquí está. La virtualización de contenidos. En él nos menciona que el participante debe virtualizar al menos dos sesiones de aprendizaje. Para ello debe tener a la mano su sílabo, en este caso nuestro sílabo de trabajo de las asignaturas que estamos impartiendo. Y debemos realizar y diseñar, en este caso, las dos sesiones en base a esta plantilla de virtualización. Si nosotros ingresamos a esta parte, podremos ver, por ejemplo, aquí una plantilla de trabajo. Yo lo voy a descargar para abrirlo en el Word y poder visualizarlo de mejor manera. ¿Está bien? Guardo los cambios. Abro mi documento. Y aquí está. ¿Ven? ¿Qué nos da este ejemplo de diseño que se tiene elaborado? Nos dice, por ejemplo, plantilla de diseño, unidad didáctica, el nombre de la unidad que vamos a trabajar, la capacidad que se va a tener en este caso el sílabo, y debemos trabajar desde la parte del indicador, que es el logro de la sesión, los elementos, las capacidades que se va a trabajar, el indicador de semana o sesión que se está planteando dicha temática, los temas o contenidos que se va a desarrollar, y aquí vemos ya el desarrollo propiamente de la sesión que se está dejando. Un propósito, el propósito de qué va a tratar, los recursos que se piensa utilizar en este caso. Entre los recursos podemos tener diferentes elementos, ya sean elementos gráficos, por ejemplo, pueden ser infografías, líneas de tiempo, pósters, banners, elementos multimedia, podcasts, videotutoriales, videos de información, entre otros. También podemos considerar en estos aspectos lecturas, presentaciones que hayamos elaborado, enlaces a papers, revistas, artículos, entre otros.
Hola, hola, buenos días. Habrá que ayudarnos entre nosotros. ¿Cómo van ustedes? La verdad, nosotros en el Instituto de Gourmet recién estamos todavía cerrando esta semana y estamos cargados de informes. Me imagino que si algunos de ustedes están también cerrando, han estado igual. Yo recién me voy a poner al día en el módulo 2 y me acabo de enterar que nos han dado plazo hasta hoy día. No sé si ustedes tienen los mismos plazos. Eso es lo que quería consultarle al profesor. Ingresé al curso virtual del módulo 2 y veo algunos foros y me pide entregables, pero quisiera que no sé si ustedes han estado en esas últimas clases, cuáles son los entregables del módulo 2, porque estuvo presentando la sesión adecuándolo al enfoque de virtualización con las recomendaciones de las infografías, de los links de videos. Pero no sé dónde se va a subir eso. No sé si ustedes saben eso. Hola Nelly, buenos días. Profe. Disculpen, profesores, perdí mi conexión a internet. No sé qué acaba de No, ocurrir. no se preocupe, profesor. Ya estábamos haciendo la sesión nosotros ya. Ok, perfecto, no hay ningún problema. Sí, no, bueno, estoy compartiendo mi celular, espero que soporte. Vamos a trabajar, ¿ok? Bien, como mencionábamos, aquí tenemos una plantilla que nos han propuesto en este caso. Lo estoy descargando. Ahí está. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí podemos ver cómo ha sido estructurada esta asignatura, que es herramienta informática empresarial. Como podemos ver, se ha planteado los recursos de aprendizaje, en este caso, nos ha planteado estos recursos a revisar, en los cuales que tenemos, por ejemplo, un enlace web, una presentación, una diapositiva en PowerPoint que está alojado en Drive y, por ejemplo, un mapa mental elaborado en este caso. Ah, no se ve. Ok, perfecto. Gracias por recordarme, profesor. Ahí está. Simplemente he accedido a la carpeta que nos han compartido para la entrega del trabajo, en este caso. Ahí está. Sí se debe ver ahora. Y aquí están, por ejemplo, las actividades formativas que les mencionaba. Por ejemplo, antes de nuestra sesión virtual, de nuestra videoclase, ¿qué nos dice? Leer con atención la publicación motivadora titulada Cinco claves de importancia en Excel. Que viene a ser esta lectura que está planteada aquí. Después, ¿qué nos menciona? Que se debe reflexionar la lectura y comparte tu opinión en un foro de debate. Respondiendo a la pregunta, porque es importante la opción y bueno, es la interrogante. Para este caso, por ejemplo, ha dejado la lectura que deben leer y aquí está, por ejemplo, planteando un foro. Para este caso, se utilizará en el aula virtual la herramienta foro para que puedan dar respuesta a este interrogante que está planteándose. Y aquí, por ejemplo, visualiza los recursos digitales proporcionados sobre el tema de funciones de búsqueda. Ese tema también deberá estar acá elaborado. Por ejemplo, todos estos elementos que se ve aquí corresponden a la parte de función de búsqueda. Durante la sesión de videoclase le dice participa activamente en la videoclase en el horario establecido, resuelve la práctica, los ejercicios planteados durante la videoclase, que nos va a indicar que durante la sesión virtual, aparte de las clases teórica tal vez, vamos a tener ejercicios que debemos ir desarrollándolo.
Posteriormente a la sesión, debemos revisar los contenidos en base a la bibliografía que se nos está adjuntando. Obviamente, en este caso, no solamente son los recursos, sino la bibliografía complementaria que se puede encontrar en el sílabo. Y aquí, por ejemplo, solicita la aclaración de tus dudas a través de un foro. Acá nos habla que también nuestra aula virtual tiene un foro de novedades y consultas al docente. Y también nos menciona que se plantea una serie de ejercicios prácticos y archivos adjuntos que se debe desarrollar por el estudiante en el mismo Excel y serán enviados en la actividad tarea. En esta parte que nos indica que debemos generar una actividad tarea para que nos envíen la tarea o los ejercicios prácticos que se está planteando. Como ven, esto es, por ejemplo, la estructura de una sesión. ¿Ve? Manejando los recursos que se está planteando, las actividades formativas que se ha dejado. En este caso, corresponde al tema de funciones condicionales, que se encuentra, en este caso, en la sesión 1, por ejemplo, de trabajo. Y aquí está, por ejemplo, nuestro indicador o nuestro aumento de capacidad y el indicador de logro que se va a alcanzar, en este caso, que es el 1. De igual manera, se fue desarrollado para la siguiente sesión. Esa es, por ejemplo, una estructura que se va a ir armando referente a lo que se está trabajando. ¿Qué nos tocaría en esta parte? De acuerdo a lo que se nos está pidiendo, debemos implementar esa sesión de aprendizaje dentro de nuestra aula virtual, ¿ok? En el cual nuestro tutor, en este caso nuestro tutor virtual, deberá ingresar a la dirección web de nuestra aula virtual. Obviamente tenemos que crearle un usuario y contraseña que si ya le hemos compartido en la sesión, en el módulo 0, en la primera actividad que se pedía crear el usuario del tutor y los datos de ingreso, podríamos facilitarle, recordarle nuevamente el acceso para que no tenga ningún problema. Y así pueda ingresar y hacer una verificación de la implementación que ha sido realizada, en este caso, nuestro tutor. Bien, acá nos dice, por ejemplo, revisar la rúbrica que nos indica las opciones que se va a estar manejando para la calificación. Nos habla de los siguientes criterios, de la calidad de contenido virtualizado, uso de las herramientas digitales, uso de las actividades de evaluación de aprendizaje, calidad en diseño instruccional y participación de los foros formativos. ¿Ok? En base a esto, por ejemplo, esta parte de los foros formativos va enfocado directamente hacia los foros que se está dejando en la parte de nuestra aula virtual, que esto nos va a permitir recibir una bonificación referente a esta parte. ¿Ok? Bien, aquí está, por ejemplo, los elementos que se debe tener en cuenta. Bueno, a ver, no sé si hay alguna consulta o hacemos un ejemplo digitalizando, por ejemplo, esta sesión de aprendizaje. No sé qué es lo que opinen, profesores. A ver, quisiera escucharlos o me pueden escribir por el chat si tienen alguna duda referente a esta parte para comenzar a trabajar. ¿Ok? A ver, un claro. Aquí, profesor César, nos puso un ejemplo que nos oriente. Perfecto. Muy bien. Lo que yo voy a hacer es voy a digitalizar esta sesión, ¿está bien? La sesión número 1, para ver cómo vamos a ir trabajando con estos elementos. ¿Está bien? Para este caso, voy a ingresar a mi aula virtual. En mi caso, lo tengo en mil aulas. Acceder. Y aquí me estoy logueando a mi plataforma. Como pueden ver. Ahí está.
Y aquí tengo, por ejemplo, un curso. A ver. Muy bien, supongamos que esta parte de arriba es la parte introductoria. El nombre de la asignatura, como ven aquí, mi sílaba, mi prueba de entrada, entre otros. Y aquí voy a empezar a digitalizar mi primera actividad. Vamos a guiarme en este caso. Este caso estoy trabajando en qué sesión. Por ejemplo, como aquí se está manejando en el ejemplo por indicadores de logro, no unidades de trabajo, esa parte, yo lo voy a manejar con esa parte de la parte del tema. ¿Está bien? Me voy a mi plataforma. Aquí tengo una sección de trabajo. Hago clic en el lapicito para poder editar el elemento en este caso, ¿ok? Un segundito, voy a activar el programita para hacer zoom. Aquí está, listo. Perfecto, muy bien. En esta parte, haré clic en este lapicito para editar el texto, ¿ok? En mi caso, yo le voy a poner indicador de logro 1, por ejemplo. Ahí está. Más o menos guiándome cómo está armado esta parte. Aquí voy a poner qué se busca al terminar esta sesión. Entonces aquí, como es un texto para mostrar a mi participante, deberé utilizar una etiqueta. ¿Ok? Ahora, añadir una actividad o recurso. Me voy a la opción de recursos y selecciono la opción etiqueta. ¿Ok? Bien, y aquí, por ejemplo, simplemente voy a pasar esta información, ¿ok? Es mi propósito, ¿ve? Control C, Control V les estoy dando en negrita para que se resalte mejor. ¿Qué es lo que va a alcanzar en este caso? Bien, ahí está. Continúo, por ejemplo, este caso es la sesión 1. Voy a poner sesión 1. Le puedo poner mi temática. En este caso, la sesión creo que no debe ir, sino el tema. Ahí está, tema, funciones condicionales. Y se empezará a. ¿Dónde está mi Word? Aquí está. A empezar a trabajar, ¿ven? Propósito de la semana. Tendría que indicar el propósito de esta semana de trabajo. Volver a mi área de trabajo, estamos tema 1, propósito de la semana, e ingresar esta información, por ejemplo, en base a lo que me está mencionando aquí. Por ejemplo, acá nos dice recursos digitales de aprendizaje, lo copio esta parte, aquí está, y voy a tener una zona de actividades formativas, ¿ok? Yo lo estoy dividiendo así para poder organizarme tal vez un poco mejor. Bien, tengo esos tres elementos, pero si me doy cuenta, el propósito, si lo tengo de manera directa, lo copio y lo pego, ¿ok? Simplemente estoy colocando y pegando esa parte del propósito, ahí. Pero si se dan cuenta, para lo siguiente, aquí habla de recursos digitales y me empieza a mostrar elementos. Si yo quiero utilizarlo de mejor manera, todo colocarle una etiqueta no sería lo adecuado. Lo voy a quitar estas opciones, ¿ok? Estoy quitando estas opciones. Solo voy a mantener el indicador de logro general, la temática, que en este caso lo voy a agrandar el tamaño. Ahí está. Le voy a poner mi propósito de la semana en este caso. Ahí está. Luego pone propósito. Y mi información de mi propósito, ¿ok? Ahí lo estoy estructurando un poco, nada más, ¿ok? Lo único que me quedaría en este caso es guardar los cambios. Vamos a eliminar esa parte de texto que agregué.
guardo mis cambios y ya estaría, se habría iniciado la, estructuración de mi diseño. ¿Ve? Segunda parte, ¿qué me menciona? ¿Qué más tengo en esa parte? Tengo recursos digitales de aprendizaje. Muy bien. Entonces, en esa parte añadiré otra etiqueta, porque es simplemente mostrar un texto. Aquí está perfecto. Lo voy a poner también un encabezado o grande. Guardo mis cambios. Ajá. Acá está, el de ahí es un poco más chico, voy a corregirlo para que sea el mismo tamaño. Ahí está, ahí en negrita. Listo. Si yo voy en esta parte que me dice, me muestra los 5 recursos en este caso. Hay un enlace web, hay Genialist, entre otros, por ejemplo. Yo le puedo colocar el título, en este caso. Lo voy a colocar debajo de esta parte de mi encabezado que he generado. Ahí está. Lo voy a poner básicamente como una opción de recordatorio. Ahí está. Encabezado, en este caso, recursos digitales para el aprendizaje. Perdón, en este caso son 5 claves. Tendrías ese término. Ahí está. Como ven, simplemente estoy pasando la información de un lado a otro. Y aquí guardo mis cambios. Aquí tengo ya mi subtítulo. Y en este caso, como quiero mostrar un recurso, aquí tengo mi recurso, debo evaluar qué elemento voy a utilizar. En este caso es un enlace web. Yo para este caso voy a utilizar el recurso URL. ¿Ok? Muy bien. Me menciona en este caso que se llama... 5 claves sobre la importancia, ahí está, y copio mi dirección web, ok, control C, control V, como ven, estoy colocando el título y esta parte, en apariencia, en anteriores sesiones habíamos recomendado que sea una ventana emergente, y guardamos los cambios, como ven, tengo este elemento y tengo este elemento, se repite. Para evitar que se repita, ya que vamos a basarnos en el nombre del recurso, simplemente lo quito. ¿Cómo quito esta parte? Me voy a la opción de editar, de la etiqueta, y selecciono editar ajustes. ¿Ok? Muy bien, hago clic en editar ajustes y borro esta parte que no necesito. Muy bien, lo he borrado en este caso y guardo mis cambios. ¿Por qué? Porque yo tengo acá el título de esta parte. Simplemente, como cuando quiero yo mantener una especie de sangría, al costado del botón de editar, si hago clic en esa parte desplegable, tengo un cuadrito que me dice mover a la derecha. Deberé hacer clic en mover a la derecha para ir avanzando hacia un lado a fin de que haya una estructura. Si yo quiero ver cómo está quedando mi aula, cambio mi rol de estudiante y puedo ver cómo se está empezando a estructurar. Por ejemplo, acá veo que hay un espacio innecesario, lo que tendría que editar para que no se vea tan amplio esta parte. A ver, aquí tengo una pregunta en el chat. Me dice, ¿cómo hacer que la imagen de identificación del curso se pueda agrandar? Yo añadí una imagen mediante etiqueta y la imagen me sale pequeño. Cuando nosotros, por ejemplo, aquí yo tengo una imagen, creemos una etiqueta, debemos ver qué tamaño tiene. Si veo que es muy pequeña, voy a hacer un ejemplo con esta de aquí, ¿está bien? Voy a editar mis ajustes en este caso, ¿ok? Aquí tengo la imagen. Como ven, si ustedes quieren hacer un clic para poder agrandar, no les da, ¿cierto? ¿Cómo puedo agrandar? En esta partecita, en el símbolo de la pinturita, hacemos un clic. Y aquí me da una especie de tamaño. Por ejemplo, el estándar se podría decir que va en 700 píxeles. Hago clic, guardar cambios y ahí tengo mi imagen, ¿ve?
Normalmente cuando nosotros, inclusive, si vuelvo a seleccionar y entrar a la pinturita, me da acá una opción de tamaño automático, para que se vaya auto guardando, auto ubicando de manera automática. Guardo cambios y de esta manera tendría mi etiqueta. Por ejemplo, profesor, en ese caso yo, por ejemplo, le invitaría a que pueda ingresar a la etiqueta que ha creado y pueda evaluar el tamaño que le ha asignado a esta etiqueta. Y ahí, por ejemplo, podemos ir trabajando. Normalmente el estándar va entre 500 a 700 píxeles. Para las cabeceras ya es un poco mayor. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir trabajar en base a los dispositivos que se puede estar utilizando. Si en caso, perdón, a ver, trato de ubicar a un costado, con esto voy a buscar que se adapte, ¿ve? Y mantenga la estructura. A ver, por ejemplo, de acuerdo a lo que hemos estado viendo, que aunque hace una corrección en esta parte, lo voy a editar nuevamente el texto. Ok. Voy a copiarlo, lo voy a extraer hacia afuera para poder limpiar el texto totalmente. En este caso lo estoy haciendo en un bloc de notas, que es lo más recomendable para evitar espacios. Ahí está. Bien, en este caso son estos elementos. Simplemente que me tocaría es copiar. Ahí está. Me vuelvo a mi hoja de trabajo. Borro todo lo que hay y lo vuelvo a pegar. ¿Ve? Ahora simplemente me quedaría asignar nuevamente los elementos que debe contener cada uno de estos textos. ¿Ok? Ahí está. El de acá, por ejemplo, es un título con viñeta. Ahí está. Guardo mis cambios y irá almacenando esta información. Bueno, aquí no sé por qué me está saliendo así, pero bueno, tengo que editar. No sé qué ha pasado aquí. Tal vez tengo un poco de texto sucio. Vamos a chequear aquí. Tal vez he copiado con el formato de origen. Sí, justo eso estoy verificando para evitar inconvenientes. Ok, bien. Simplemente lo voy a asignar el estilo negrita en este caso para poder diferenciar un poco más. Y aquí le voy a dar un subrayado. De esta manera se va a poder ir agregando estos elementos. Ahí está. Bueno, ya esto lo vamos a personalizar mucho más más adelante. Por efectos prácticos lo voy a dejar así para que se vaya un poco diferenciando en este caso. ¿Okay? De igual manera aquí ya agregué, por ejemplo, mi primer recurso. Vuelvo a mi hoja de diseño. Y aquí me dice, por ejemplo, son funciones de búsqueda. En este caso, como pueden ver, habla sobre un tema. Esto lo podría colocar en base a una etiqueta. Y aquí esta presentación, estas diapositivas de PowerPoint y estos elementos lo podría enlazar de igual manera con un URL, en este caso, pero haciendo referencia a lo que dice cada texto. Por ejemplo, si yo me vuelvo, ¿dónde está mi? Ahí está, acá está mi Word. Yo ingreso, por ejemplo, aquí, entro el Genially. Vamos a copiar esta parte del Genially, control C. Me voy a mi navegador, control V. Aquí tengo, por ejemplo, acá me habla, ¿ve? Funciones en Excel. Eso sería, yo podría ponerle ahí el indicador, visualiza la siguiente infografía de funciones en Excel. Ya. Sería mi primer recurso. Segundo recurso, ¿cuál es la temática en este caso? A ver, me dice que es un PowerPoint, pero quiero revisar qué tema está planteado aquí. Ya, funciones de búsqueda, ¿ve? Ya, entonces colocaría con el término de funciones de búsqueda. Y el tercero, que es el mapa mental, pondría de esta manera, es un mapa mental en este caso de Microsoft Excel. Entonces, si yo quiero plasmar en ese caso, vamos a hacer una breve estructura aquí para trabajarlo, tendría un título que sería las funciones de búsqueda,
¿Ok? Debajo de esto, voy a ponerle un nivel al costado. Vendría a ser infografía, por ejemplo, infografía. Puedo poner debajo de este texto, de ese título, puedo poner una instrucción. Revisa. Revisa el siguiente, por ejemplo, los siguientes contenidos, los puntos, y ahí puedo poner acá infografía de las funciones en Excel. ¿Okay? Voy a bajarle un poquito el tamaño para que se entienda un poco mejor. Ahí está. Esto sería mi primer enlace. Ojo. Yo bajaría esta parte. ¿Qué viene a hacer esto? Presentación de opciones de búsqueda. Esto sería mi segundo recurso, un enlace de URL también. Y el tercero, mapa mental de Microsoft Excel. Entonces, si yo quiero empezar a implementar estos recursos, tengo este primer título, ¿cierto? Que como lo colocaría como una etiqueta. Mi segundo recurso, mi segunda información que tengo aquí, también sería la parte de la etiqueta. Esto, como va a ser un enlace, puedo usarlo una URL. Para aquí puedo usar una URL también. Y aquí también lo mismo. ¿Por qué? Porque me está enlazando hacia una página en específico. Ahora, por ejemplo, el de aquí simplemente debo colocar el enlace para poder utilizarlo, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si revisamos un poco el Genially, tiene una opción de incrustar. Si en caso yo no quiero manejar, por ejemplo, la URL aquí, también podría utilizar el recurso página. También podría ser una etiqueta, dependiendo yo de mi caso, de cómo quiero agruparlo. Voy a hacer para este Genially esos tres elementos, ¿ok? Para que se den cuenta. Bien, entonces vuelvo a mi aula virtual. Aquí lo tengo. Voy a añadir mi primera etiqueta en este caso. Algo rápido lo voy a hacer. Ahí está. Algo aquí, control C, control V. Elimino esta parte, lo que es etiqueta. Ya, muy bien, aquí tengo este otro elemento. Y aquí vamos a darle, ajá, listo. Entonces mi título, ahí está. Y esto va a ser un subtítulo, básicamente, ahí. Que yo voy a utilizar, ¿ok? Vamos a darle un nivel. ¿Ok? Como ven, simplemente colocar esta información, guardo mis cambios, ya está esta parte armada. Ahora podría agregar. Como mencioné, en la infografía tengo tres posibilidades de presentación. En base a cómo quiera mostrarlo, va a depender el uso. ¿Está bien? Yo lo voy a denominar igualito, ¿está bien? Y le voy a poner el elemento que estoy utilizando para recordar. ¿Ok? Mi primer elemento es un elemento URL, como mencionaba. Añadir, activar recurso, recursos, URL. Para este caso, le asignamos el nombre y la dirección, en este caso, web. ¿Dónde está aquí está, mi dirección web. ¿Está bien? Copiamos esta parte. Lo pegamos. Como nosotros recomendábamos, podemos utilizarlo en una ventana emergente, si se desea, o otro tipo de elemento que se pueda usar. Guardo los cambios, regreso al curso.
ya tengo este elemento, como acá le estoy generando una sangría para posición, esto lo llevaría hacia la derecha. En editar nuevamente, vuelvo a ayudarme de la herramienta que dice mover a la derecha. 1, 2, por ejemplo. Con dos opciones se ve mejor. Muy bien, he agregado la URL. Me voy a la siguiente recurso, añadir, activado recurso, recursos, y en este caso, página. ¿Ok? ¿Por qué página? Porque yo lo voy a incrustar. Me voy nuevamente al mismo texto que tenía hace un momento. Para recordarlo voy a poner página. Ojo, esto que estoy colocando en paréntesis no es para replicarlo, sino simplemente para tomarlo como referencia. Vuelvo a mi presentación en Genial y en este caso, cuando se quiere incrustar, no se usa el enlace, sino simplemente nos dirigimos a este botoncito que se ve que es compartir. Y aquí tenemos una opción que se llama insertar. Ingresamos a esta opción insertar. Y vamos a copiar lo que dice el término iframe. ¿Ok? Hacemos clic en este botón que dice copiar para poder alojarlo. Clic en copiar. Vuelvo a mi página. Y si yo quiero copiar un contenido, en este caso en el recurso página, los campos importantes son nombre y contenido. Descripción puede ser opcional. Yo simplemente esta información lo voy a colocar en contenido. Si yo me voy al editor Control C, Control V, solamente me muestra un texto, ¿cierto? Pero no es la presentación. ¿Cómo hago para que aparezca la presentación? Debo ingresar al editor HTML. Para ello, deberé hacer clic en esta opción que me muestra las demás herramientas del editor de texto y dirigirme a la opción que se ve en este caso, que es menor slash mayor. Esto nos va a dar acceso a la parte del editor HTML. Hacemos un clic en esa parte y como ven, el texto en la parte central ha cambiado. ¿Qué nos quedaría? Empezar a pegar nuestro texto. Muy bien. Como ven, acabo de pegar el texto. Y ahora algunas etiquetas tienen un color verde, otros con color azul, un color rojo, dependiendo de lo que se quiera estar mostrando. Bien. Yo simplemente ya coloqué esta información. Guardo cambios sin mostrar. Y podré ver mi infografía, pero en este caso dentro de mi aula. ¿Ok? Normalmente ese tipo de opciones está disponible en algunas plataformas para poder utilizarlo. ¿Bien? Y el último modelo que yo os mencionaba, que era básicamente crearlo con una etiqueta, es básicamente hacer lo mismo. Lo mismo que la opción página, solo que en esta parte del curso central. Yo me voy, añade un activado recurso, me voy a recurso, etiqueta. Haría básicamente lo mismo que hicimos hace un momento. Y ya está. ¿Ok? Lo alineo un poco más hacia la derecha. Ahí está. ¿Listo? Ahí está. Ahora, si yo vuelvo a mi rol de estudiante, en el menú de usuario, cambiar rol, y ahí encontraré en la lista la opción que dice estudiante. Dentro de esta parte, si yo me desplazo, aquí tendré esta parte, ¿eh?, que hemos ido agregando hace un momento, ¿eh? Las funciones de búsqueda, que era mi título, una instrucción para mi estudiante, revisa los siguientes contenidos. Y aquí es como se está presentando cada elemento. Como una dirección web, como una página, o que se encuentre incrustado en la plataforma. ¿Ok? De esta manera yo puedo elegir, por ejemplo, si hacemos una revisión, si yo lo pongo en etiqueta, ¿cuál es el problema en este caso?
se hace muy largo, ¿cierto? Muy tedioso al momento de revisar. Simplemente vuelvo a mi rol y ya no usaría etiqueta para este caso, sino lo eliminaría. Vamos a activar edición, no me voy a olvidar eso siempre. Ahí está. Simplemente hago clic editar y borrar. Me sale una alerta de confirmación. Presiono que sí y elimino la etiqueta. Ahora, entre estos dos tipos de recursos, escogería. Si yo quiero que se abra una ventana emergente o si en caso quiero que se abra dentro de la misma plataforma. Y este es un poco de la apreciación de cada docente, cuál es lo que prefiere utilizar. Simplemente haciendo clic en el enlace, le va a abrir una página una ventana aparte. Y para la fase infografía, lo muestra la página dentro del aula virtual. No sé, por ejemplo, aquí qué opción elegirían. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer una pequeña encuesta. De los tres que hemos visto ahorita, por ejemplo, para colocar línea de tiempo o infografía en Genially, ¿qué escogerían, por ejemplo, para mostrar este tipo de recursos que hemos visto? ¿Usarían una URL, usarían una página o una etiqueta? A ver, vamos a ver para que participen en el chat, profesores. A ver, ¿qué elemento usaría? ¿URL, página o etiqueta? Muy bien, me dicen URL, ¿qué más? Aquí no hay ninguna respuesta correcta, sino ver, por ejemplo, qué puede ser más adaptable para mi estudiante, más adaptable para mí al momento de revisar mis recursos. Algunos pueden preferir la etiqueta, porque les gusta que se muestren los recursos ni bien ingresen al aula. Otros pueden preferir la URL, que les abre una ventana externa. Y el otro, la opción de página, porque les muestra en la misma aula, se podría decir. ¿Ok? Para este caso de la infografía. Nosotros escogeríamos alguno de estos elementos. Si nosotros continuamos con la estructura que se estaba armando, simplemente me faltaría colocar esto, por ejemplo. Mi presentación de funciones de búsqueda. En este caso, sí es una URL, debido a que esta opción o este tipo de presentaciones no tiene esa opción de insertar. Simplemente se comparte el enlace. Me voy nuevamente a mi aula virtual. Colocaría esta información de esta manera. A ver. Apariencia, lo voy a colocar, por ejemplo, ventana emergente. Guardo los cambios. Y ya estaría. Para que mantenga una orden similar a la anterior, lo muevo hacia la derecha. ¿Ve? Ahí está, inclusive el I3. Lo coloqué esta parte. Disculpen la interrupción, profesores. Y aquí, por ejemplo, me quedaría lo que es mapa mental. De igual manera, utilizaría en este caso una URL porque no puedo insertarlo ni nada en la parte de mi aula. Pero la misma información que está así. Muy bien, me voy a esta parte y hago clic en guardar cambios, por ejemplo. Y de igual manera, empezaría a organizar mi información. ¿Ve? Por ejemplo, aquí ya tengo armado esta parte de mis búsquedas de recursos y mis elementos a revisar. ¿Ve? De esa manera yo puedo ir ingresando mi información. Ahora, tendríamos que generar ahora con la opción que nos dice, si nosotros seguimos revisando el documento, actividades formativas. Por ejemplo, voy a copiar esta parte. Y vamos a organizarnos como hace un momento hicimos. ¿Está bien?
Ahí está. Tengo mis actividades formativas, ¿ok? Por ejemplo, ese título va a ser una etiqueta. Muy bien, esta parte también es una etiqueta. Me da una información adicional que debo leer tales elementos. Y aquí, por ejemplo, lo voy a también colocar como una etiqueta. Ok. Aquí me habla, por ejemplo, de aquí. Reflexiona esta lectura y comparte desde el foro de debate. Por ejemplo, responde a las siguientes preguntas, por ejemplo. Aquí puedo hacer esta primera parte una etiqueta. Y estos elementos debo colocarlo en un tipo foro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí voy a hacer que mis participantes respondan estas dos preguntas. ¿Ok? Necesitan un foro de trabajo. Para este caso, por ejemplo, ¿qué tipo de foro sería el adecuado? A ver, hemos estado viendo algunos tipos de foros, profesores. ¿Qué tipo de foro sería el más adecuado para este caso? Tenemos lo que es este foro para uso general, foro de debate sencillo, foro de tipo blog, foro de pregunta y respuesta. ¿Cuál sería en este caso el foro más adecuado que escogeríamos en este caso, profesor, para implementar en esta pregunta? A ver, ¿quién me puede decir, quién puede darme un aporte? Porque en este caso, les digo foro, porque tienen que responderme estas preguntas. Muy bien. Algunos, la profesora Martina, por ejemplo, me dice debate sencillo. Muy bien, es un foro que se puede utilizar. La profesora Nelly también me dice foro de pregunta y respuesta. Muy bien. En base, ojo, en base a lo que necesitemos, escogeré el tipo de foro que más se adecue a las necesidades que puedo tener. El foro de tipo debate sencillo, ¿cuál era la característica principal? A ver quién se acuerda. Aparte de responder una pregunta, ¿qué otra opción ocurría en este tipo de foro? ¿Alguien se acuerda? En la parte de debate sencillo, a ver. Normalmente el foro de debate sencillo, cuando el participante responde la pregunta, inmediatamente se puede visualizar la respuesta. La respuesta lo pueden ver inmediatamente después sus compañeros. En cambio, cuando se usa el foro de tipo pregunta y respuesta, cuando el participante recién publique su respuesta, podrá recién visualizar la participación de sus compañeros. Si en caso no realiza su participación, simplemente le saldrá la opción o el texto que dice mensaje oculto para este caso, ¿ok? Por eso deberíamos elegir el foro que más se adecue a las necesidades que tenemos, ¿ok? Bien, muy bien. En este caso voy a generar el foro, muy bien. Me voy a añadir una actividad, en este caso, para un recurso. Mi primera etiqueta, ¿por qué? Va a ser para la primera parte. Voy a mantener un orden en este caso. Ahí está. Muy bien. Esto es mi título. Mi subtítulo. Aquí tengo mi texto. Lo hago en una viñeta. Ahí está. La viñeta. Aquí mi otra opción tengo mi viñeta también. Ahí está, un nivel menor. Guardo mis cambios. Y ya está aquí, veo. Bueno, esto me olvidé quitarlo. Actividades formativas, antes, después. Aquí ya tengo esas opciones. Y ahora me tocaría generar la siguiente etiqueta. Bien, creo mi siguiente etiqueta. En este caso, recurso etiqueta, y copiaría la parte que me falta. Reflexiona hasta esta parte, ¿okay?
Igual manera va a ser una etiqueta. Guardo mis cambios y ya se empieza a estructurar mi documento. Y aquí añadiría mi foro, ¿cierto? El foro se encuentra en actividades, foro. Para este caso vamos a aplicar el foro de debate sencillo que la profesora Martina me mencionó. En este caso, foro, ¿cómo lo menciona aquí? El foro de debate, lo voy a denominar del mismo nombre, foro de debate. Estimado participante, deberá responder las siguientes preguntas. Para las siguientes preguntas, estos dos puntos, añadiría mis dos preguntas que me están dejando en esa parte. ¿Ok? Cuando se trabaja foro de tipo debate sencillo, ojo, profesor, hay que tener en cuenta, la pregunta que van a ver los estudiantes se ingresa sí o sí en este campo que es de se pone en este campo que es descripción, sí o sí. Ojo, cuando es un foro de debate sencillo. Si en caso creo un foro de pregunta y respuesta, en el campo de descripción, si se coloca una descripción, no van las preguntas, sino se agregan temas para que puedan ir respondiendo. Guardo mis cambios y ya tendría mi foro en esta parte. Ahí está. Uno más. Ahí está. Vuelvo a mi vista de lectura en este caso para poder volver a verificar. Ahí está. Y estudiante. Ahora de esta manera se va a empezar viendo estructurado ya nuestra asignatura para poder ya empezar a evaluar, compartir la información con mis estudiantes. Y cuando entren al foro de debate sencillo, aquí verán las preguntas y harán clic en responder. A mí me está saliendo estos dos botones porque he generado mal la referencia, pero eso se corrige dentro de un momento. Pero de esta manera tendrían que ir creando las preguntas, profesores. No sé si hay alguna consulta a esta parte. Ah, muy bien, muy buena pregunta. ¿Dónde escojo el tipo de foro? Cuando yo agrego, me voy a la opción añadir una actividad o recurso. Escojo la actividad foro. Tendré estos campos. Un campo de nombre, descripción y aquí tengo la opción que dice tipo de foro. Y podré usar cualquiera de estos tipos de foro. Cada persona plantea un tema, el debate sencillo, el foro estándar para un blog, pregunta y respuesta y foro para uso general. El foro para uso general normalmente está enfocado para generar un foro de novedades y consultas al docente, debido a que tanto el docente como el participante deben tener la posibilidad de habilitar hilos de conversación y participación. Por eso es normalmente usado el foro para uso general. Y para la parte práctica, se usa a veces lo que es debate sencillo o en su defecto, la opción de pregunta y respuesta. Dependiendo de cómo quiera utilizarlo, escogeré el tipo más adecuado en este caso.
No sé si se entendió, profesor César. Perfecto. Muy bien, profesores. No sé si hay alguna consulta adicional. Vamos a ver qué otra cosa más nos dice esta parte. Ajá. A ver, aquí está. Bueno, acá nos habla sobre los recursos. Acá, por ejemplo, que debemos tener un foro de análisis y consultas al docente en la parte de adelante. Durante la videoclase, bueno, nos da pautas. Y, por ejemplo, aquí al final, después, voy a copiar esta información, ¿ok? Ahí está esta parte. Vamos a borrar esta parte y vamos a colocar esto. O es simplemente copiado. A ver, por ejemplo, ¿qué elemento sería esta parte, profesora? A ver, este título. ¿Qué actividad o recurso usaría del aula virtual para trabajar esta parte? El título nomás, quise después de la videoclase. Etiqueta. Muy bien. Aquí, por ejemplo, nos habla sobre aclaración de dudas y foros, ¿cierto? Este foro no se va a colocar aquí. Este foro, por lo general, profesores, si recordamos, por ejemplo, nuestra aula virtual, ese foro es creado aquí, en la primera sección, en la sección inicial, ya que todos los trabajos o actividades que se genere, que quieren ir al foro, irían a la parte inicial del curso. ¿Ok? Ahora, continuemos. Aquí, por ejemplo, ¿qué debemos hacer para para esta última parte? ¿Qué debemos hacer, profesores, en este caso? A ver. ¿Qué sugerencia me dan? Dice, se plantea una serie de ejercicios prácticos en el archivo adjunto que se debe ser desarrollados por el estudiante en el mismo Excel y debe ser enviados en la actividad tarea por el aula virtual. ¿Qué deberemos hacer para esta actividad, profesores? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué sugerencias me da? Hay que A añadir ver. un recurso, hay que añadir un recurso archivo adjunto. Ya. Perfecto. Muy bien, un archivo recurso perfecto. ¿Por qué? Porque debe estar estos ejercicios prácticos, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? En esta parte, ¿qué más debemos agregar? A ver, debemos poner la etiqueta, obviamente, para el texto, el recurso archivo para los ejercicios prácticos. ¿Y qué más deberíamos agregar, profesores? A ver, ¿eso sería todo o nos faltaría algo? A ver. ¿Qué nos faltaría? A ver, profesores, a ver. Si no quieren usar el micrófono, pueden usar el chat, profesores. Aquí todos estamos para aprender, profesores. A ver. ¿Ahí quedaría? ¿Nos faltaría algo más, profesores? A ver. Un recurso donde vayan a adjuntar la tarea. Perfecto. ¿Dónde deben enviar la tarea? Perfecto. Pero en este caso, como es una interacción, se podría decir, que el estudiante tiene que enviar la tarea, no se utilizaría un tipo de recurso, sino se denominaría una actividad. Y dentro de las actividades, efectivamente, tenemos una actividad que se denomina tarea. Perfecto. Muy bien. Voy a copiar este texto de aquí nada más. A ver. Voy a borrar esa partecita. Control C. Me voy a mi aula virtual y me dijo aquí añadir nueva actividad o recurso. Primero que hemos dicho, una etiqueta. Clic en etiqueta, pego mi información, ¿ve? Aquí está. Se plantea. Voy a parafrasear un poco para que se vea mejor como una instrucción para el estudiante. A continuación. Se plantea una serie de ejercicios prácticos. Ahí está. Vamos a poner esta parte así.
unos ejercicios prácticos en el archivo adjunto que deberán desarrollarse deben ser desarrollados por el estudiante en el mismo Excel y ser enviados a la actividad tarea para el aula virtual. ¿Ok? Esta es mi instrucción. Está un poco más claro, por ejemplo, en este caso. Ahí está. Y guardo mis cambios. Ahora simplemente tendré que ir a alinearlo al mismo nivel, por ejemplo, que estas instrucciones de aquí abajo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque acá adelante de esto hay una actividad o un título que dice, que decía, después de la videoclase. ¿Ok? Ahí está. Ahora, aquí añadiríamos, como mencionaban los profesores, muy, gracias por el apoyo, en recursos escogeremos un archivo, ¿cierto? Y aquí colocaremos el término ejercicios prácticos. Listo. Para hacerlo un poco, como menciona, la parte del ejercicio, voy a crear un documento en Excel. Hola, voy a poner de esa manera. Voy a guardar los cambios. Ejercicio práctico. Ahí está, guardo los cambios. Y este archivo sería el que deberíamos subir, ¿cierto? Porque dice que está en Excel y debe desarrollarse en el mismo Excel. Me voy a la opción para cargar el recurso, seleccionar archivo. Aquí tengo el archivo de el archivo de Excel. Clic en abrir y subir este archivo. Como ven, se ha cargado mi archivo. Y simplemente hacemos clic en guardar cambios y regresar al curso. Muy bien. Si me dirijo un poco más abajo, aquí tengo el elemento. Lo voy a desplazar a la derecha para que se mantenga un poco más de orden en este caso. Ahí está, por ejemplo. Listo. Y ahí está un nivel inferior del anterior. ¿Para qué? Para que visualmente se pueda identificar. Ahora que me tocaría agregar la actividad tarea. Me voy a añadir un recurso de actividad y selecciono de actividades la opción que dice tarea. A ver, aquí está. ¿Listo? En base a esto, deberé generar mi actividad. Ahí está. Y aquí están los campos que debo rellenar al momento de generar mi actividad. Primero, por ejemplo, enviar, por ejemplo, voy a poner así. Enviar la actividad. Del ejercicio práctico en este caso, ¿no? Y aquí en descripción, si deseo, puedo agregar información o no. En este caso, si deseo, puedo adjuntar el archivo en este enlace, pero hace un momento lo hemos añadido como archivo, así es que en esta parte lo dejamos en blanco, no hay ningún problema. Aquí está un punto interesante, que es el manejo de la disponibilidad. Nosotros cuando hablamos de disponibilidad, como se puede apreciar, vamos a hablar de básicamente cuatro estados, se puede decir. El primero, que es fecha de entrega, básicamente nos va a permitir escoger una fecha en la cual deseamos que se empiece a enviar una actividad. El segundo, que es la opción fecha límite o fecha de entrega, perdón, el anterior es desde cuándo, pues fecha, permitir entregas desde. La fecha de entrega es el límite que se le plantea al estudiante para que pueda enviar la tarea. Cuando se utiliza la opción fecha de entrega, si la actividad cumple la fecha establecida, en este caso, el estudiante pasa esa fecha y va a poder entregar. ¿Por qué? Porque no existe un limitador de entregas. ¿Cuándo funciona eso? Cuando se habilita la opción fecha límite. Por ejemplo, supongamos que la entrega de la actividad se vencía el día de hoy a las 1:20.
Por ejemplo, si nadie ha subido, obviamente les va a salir que les va a permitir continuar la entrega. ¿Por qué? Porque no hay una fecha límite establecida. Pero si en caso yo activo lo que dice fecha límite, que es en este caso de aquí, lo que hace normalmente cuando llega la fecha que indica la fecha límite, automáticamente se bloquea la entrega de la actividad. Ya el participante no va a poder subir ningún archivo en este caso. Por eso hay que tener un poco de cuidado cuando se maneja esta parte, ¿está bien? La primera opción era desde cuándo voy a permitir, hasta cuándo, cuánto tiempo de holgura va a tener. Y en esta parte, si en caso quiero que me genere una alerta a mí como el docente, que debo revisar tales productos académicos que han sido implementados en esa actividad. ¿Ok? Bien, vamos a configurar esta parte. Vamos a hacer algo un poco rápido. Supongamos que las entregas van a permitir desde el día de hoy hasta el día de mañana. ¿Ok? Y por ejemplo aquí, el día de hoy, ahí estamos metidos, ¿no? Un ratito. O me estoy confundiendo de fechas, un ratito. Ahí está, 22, el día de hoy, hasta el día de mañana, en este caso, 30 a las 00 horas. Vamos a limitarlo, sino 29, las 23 y 59 horas, por ejemplo, ojo, ahí está. Que me genere una fecha límite. La fecha límite yo les voy a dar, por ejemplo, que sea hasta el día de mañana, pero en este caso, a la 1, a la 1 de la tarde, ¿ok? Ahí está. Eso también del día 20, bueno, 23, en este caso va a ser 22 el de aquí, perdón, ahí está. Una consulta, ¿el estudiante va a poder ver estos límites de tiempo, estos parámetros? El estudiante ve estos dos. Este es el tiempo límite, es una restricción, digamos, adicional que se aplica con la finalidad de que tenga un tiempo de holgura. Si en caso hay algún problema, supongamos, como hace un momento me pasó a mí, estaba por cargar mi tarea y se me fue el internet. Y justo, como normalmente podemos apreciar, los estudiantes siempre esperan a última hora. Ahí le podemos dar, en este caso, por ejemplo, yo le estoy dando 13 horas adicionales. Ustedes les pueden dar 5 minutos, 10 minutos adicionales para que puedan entregar y pueda ser enviado. No hay ningún problema en este caso. Pero lo que sí ven es su fecha, desde cuándo puede entregar y hasta cuándo van a poder presentar la actividad. El límite normalmente es la opción adicional que se les brinda a los estudiantes para que puedan trabajar. Si en caso no quiero que se trabaje una fecha límite, simplemente, y porque sí existe el bloqueo, la fecha límite debe ser igual a la fecha de entrega. En este caso estoy considerando para el efecto práctico fechas distintas, que es una holgura que le genera. Y no sé si se entendió esa parte, profesor. No sé quién me habló. Sí, sí, está claro. Sí, gracias. Okay. Y este último de aquí, esto, por ejemplo, el estudiante no tiene nada que ver con el estudiante, ojo. Eso es más que todo para el docente. Le genera una alerta que tiene que, cuando llega la fecha indicada ahí, que tiene que calificar dichas actividades. Es básicamente una alerta que les genera. Esto es referente a la parte de lo que es disponibilidad. ¿Está bien? Vamos a hacer esta parte. En tipos de entrega, profesores, yo tengo la potestad, en este caso, de configurar. Si quiero que me envíen un archivo, ¿qué peso va a tener de subida? Y si quiero que recibir solo en un determinado formato. ¿Ok? De esa manera lo puedo configurar esta parte. Ahora, supongamos que para el caso práctico nos hablaba que es un archivo en Excel, ¿cierto? Entonces tiene que subir un archivo en Excel. Yo selecciono aquí, por ejemplo, 2 megabytes, que es el límite total. Me voy a elegir
Y aquí me dan diferentes tipos. Lo que me tienen que enviar es una hoja de cálculo. Hago clic en este caso, hoja de cálculo. Y aquí puedo escoger, inclusive, personalizar si en ese caso algún formato en específico. ¿Ok? Yo solamente quiero la parte que dice hoja de cálculo. Hago clic en guardar cambios y ya está habilitado. ¿Ve? Al costado, ¿qué nos dice? Archivos de hoja de cálculo y me da toda la secuencia de elementos a utilizar. Si es hoja de cálculo de Drive, si es, en este caso, MacOS, si es software libre, si es Excel de Microsoft, entre otros. ¿Ve? Ya me da por defecto las extensiones que posiblemente me pueda enviar el participante. Como hemos dicho, hoja de cálculo, debemos colocar todos los formatos de hoja de cálculo que se pueda tener para trabajar. Bien, no sé si esta parte se entendió. Ahora, si se dan cuenta, al costado de archivos enviados, hay un campito que dice texto en línea. Si nosotros habilitamos esa opción, va a permitir al estudiante que agregue un texto adicional en un cuadro o un cuadro adicional para que pueda escribir información adicional de la tarea, por ejemplo, si en caso se desea. Otros normalmente usan, por ejemplo, quitan la opción que sean archivos enviados y simplemente se utilice un enlace, que puede ser, por ejemplo, un Powtoon, un Genially, un Drive, un video, entre otros. Ya depende un poco de cada uno de nosotros cómo poder utilizar la herramienta tarea, ¿ok? Bien, para este efecto, estábamos hablando de un archivo en Excel. Lo vamos a dejar de esa manera por defecto hasta el momento. Bien, ahora, si yo me dirijo un poco más abajo, me sale opciones de retroalimentación. Eso siempre se deja por defecto. Y aquí tengo la opción de calificación. Ojo, calificación. En este campo, podré escoger el puntaje máximo que va a valer la actividad y qué tipo de calificación se le va a dar. Si nosotros hablamos de puntuación, ¿cuál es la nota máxima que debemos tener nosotros, que debemos asignar? Es 20, ¿cierto? El método de calificación hace referencia, ojo, hace referencia a cómo va a ser evaluado el participante. Si es una calificación directa, al ponente, en este caso, le va a aparecer, ¿cómo se diría? Un cuadro de texto donde deberá ingresar de manualmente la nota que va a escoger. ¿Ok? Ahora, si nosotros desplegamos este campo, tendremos opciones adicionales de guía de revisión y de la parte de rúbrica en este caso. ¿Ok? ¿Qué diferencias hay? Calificación directa, como mencioné, simplemente me genera un cuadro donde se debe ingresar la nota. El caso de rúbrica se implementa en la misma aula indicando el porqué de cada puntaje. Esa normalmente viene a ser la manera más práctica de calificar actividades. Y la parte de rúbrica, de igual manera, le sale una lista de evaluación que deberá seleccionar cuál es la respuesta, en este caso, de cada alternativa que haya colocado el docente, en este caso. ¿Ok? Existen estos métodos de calificación. No sé si a esta parte hay alguna duda, profesores. Por favor. O todo está absolutamente claro, o como dirían, no se está entendiendo absolutamente nada. Lo que ahorita sí estoy empezando a crear es una actividad tipo tarea, nada más. No sé si se me escucha, creo que no se me escucha, no se me está entendiendo, profesores. Por favor, quisiera que me comenten por el chat si se está entendiendo esta breve explicación. Ok. Como normalmente en todas las sesiones siempre me consultan, por eso estoy
Estoy preocupado porque no veo mucha participación. Bien, yo lo voy a dejar en calificación directa, ¿está bien? ¿O prefieren que lo deje en rúbrica? A ver, ¿qué escogerían, profesores? ¿Quieren una calificación directa o una rúbrica? A ver, pongan en rúbrica, salen opciones para Ahí configurar en está. rúbrica también. Exacto, profesor. Muy bien, vamos a colocar rúbrica, ¿está bien? Cuando es calificación directa, profesores, cuando entran a calificar, les sale un cuadrito así, ¿ok? Vamos a hacer una semejanza, algo así, donde tendrán un cuadrito donde deberán elegir y colocar la nota, nada más. Rúbrica, les va a salir una malla de elementos que ustedes hacen clic en cada criterio y automáticamente se suma, ¿ok? Vamos a trabajar una rúbrica. Muy bien, yo ya tengo aquí armado lo principal de mi tarea. Voy a colocar en este caso guardar cambios y mostrar. ¿Por qué estoy haciendo eso? Como he activado la opción de rúbrica, eso es una calificación avanzada. En este caso me dice calificación avanzada. ¿Qué debo utilizar? ¿Nuevo formulario de cero o nuevo formulario a partir de una plantilla? Yo en este caso deberé elegir cuál vendría a ser lo más adecuado. Si anteriormente he estado creando rúbricas, puedo buscarlas. Caso contrario, deberé crearlo desde cero. Para este ejemplo, voy a crear esta actividad desde cero, que es nuevo formulario desde cero. Hacemos un clic en esta parte y miren lo que va a ocurrir. Me salen los siguientes campos. Una opción de nombre. El nombre para qué básicamente nos va a servir. Principalmente. Ay, perdón, no sé qué pasó acá. A ver, ahí está. El nombre. Perdón, no me hace caso el mouse. Un ratito, profesores. A ver, disculpen. Ahí está. Ahora sí. El nombre normalmente está enfocado para colocar un nombre único, se puede decir de cierta manera, que se puede identificar a los usuarios. La descripción, si deseo, yo puedo agregar. En este campo se ingresa el porqué de las notas de manera general. Por ejemplo, rúbrica elaborada para asignatura tal en tal periodo, por ejemplo, una descripción. Y aquí abajo tengo los parámetros de la rúbrica. En base a estos parámetros, yo voy a empezar a escoger. Primera columna indica todos los criterios. A partir de la segunda en adelante, nos va a mostrar, en este caso, los niveles de puntuación que va a tener este. Ya sea si ha cumplido o no ha cumplido, depende de cómo estemos elaborándolo. Como no tengo una rúbrica a la mano, voy a usar la rúbrica que hablan aquí el enunciado, ¿está bien? Simplemente voy a usar dos opciones nada más, solo dos opciones voy a utilizar para poder hacer esta rúbrica. Bien, primer criterio, me habla sobre la calidad, ¿cierto? Copiamos esta parte, me voy a mi aula, en mil aulas, en este caso, bueno, un segundito, ahí está. Hago clic aquí y pego. Siguiente. A ver, en este caso, caray, no sé, mi mouse me está fallando un poquito. Disculpe. Ahí está. Ok. Estoy copiando en este caso mi nivel. En este caso. Pero ¿qué me dice? ¿Cuánto vale por este criterio? 4 puntos. Entonces, en la zona de niveles, deberé agregar dos opciones. Por ejemplo, yo aquí le asignaría 4 puntos. ¿Ok? Siguiente. Me dice que es destacable y me da la información. De igual manera, en este caso, haré lo mismo. ¿Ves? En este caso, dos. A ver, un ratito. Ya, dos. Como ven, simplemente estoy pasando los
elementos de cada cuadro a mi rúbrica. De igual manera será para mi criterio 2, en base a esta parte de uso de herramientas. Ay, no sé, mi mouse está medio raro, o es porque estoy usando el lector de PF del navegador, no lo sé. Ahí está. Uno. De igual manera empiezo a copiar la información. Voy en cuatro puntos. Ahí está. Ahí está. A ver, un momento. ¿Cómo está? Ahí está. Tres puntos. Dos puntos. Ahora sí. Como ven, simplemente que he hecho, he copiado la información de mi rúbrica física, o en este caso del archivo que se ha generado, y lo he pegado aquí. Una consulta ahí, disculpe. Sí, sí, profesor, dígame. Una consulta. En cuanto a la cantidad de puntajes que se le asigna, si la calificación del estudiante es vigesimal, ¿eso significa que el puntaje máximo que alcanzara en la cantidad de criterios que pueda tener no necesariamente debe sumar 20, sino el equivalente y luego le convertimos a la nota? Algo tiene así, que sumar profesor. 20, o tiene No, que sumar no 20. necesariamente debe sumar 20, profesor. Okay. Para este caso, por ejemplo, yo estoy creando... Hay dos criterios, 4 y 4, darían 8 puntos como máximo en este, para esta Exacto. rúbrica. Sí, para este ejemplo que estoy trabajando, solo agarrar dos criterios. Ahí está. Claro, sí. En este caso, esos 8 puntos equivaldrían a un 20, ¿no? Exacto. ¿Se acuerdan que hace un momento en la tarea puse la calificación máxima? Que puse 20. Sí. Ya. Lo que hace el sistema, en este caso, voy a abrir mi blog de notas. En no, este eso caso, lo hace en automático el sistema. Va a tomar la calificación de 20 como máximo, ¿está bien? Y mi rúbrica, en este caso, tiene 8 puntos. Puede ser 8 o puede ser 50, por ejemplo. Lo que va a hacer él es un cálculo de regla de 3 simple. Para hacer el cálculo, en este caso, que se tiene que trabajar. Si tiene los 50 puntos, es 20. Me ha marcado tantos criterios, tanto va a darse la nota. Porque, debido a que mi nota máxima que he asignado es de 20. Si en caso la nota máxima igual le bajo a menor, igual va a ser ese mismo proceso. ¿Ok? Para efectos prácticos, pues, justo mencioné que ibas a trabajar solo con dos criterios para poder trabajar. ¿Ok? Una vez que hemos terminado, acá simplemente se le asigna una rúbrica, un nombre para poder identificarlo, rúbrica 01, por ejemplo, el curso. ¿Okay? Aquí en la parte inferior me sale guardar y dejar preparada la rúbrica. Con esto activo la rúbrica. Pero antes de eso me da otras opciones. ¿Ve? Calcular la puntuación basada en cero, permitir a los usuarios ver la vista previa, mostrar la descripción. Mostrar la descripción para aquellos que sean calificados, puntos de cada nivel, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo, por ejemplo, voy a poner mostrar la descripción de la rúbrica durante... Esto lo voy a quitar de la descripción, ¿ok? ¿Por qué? Porque no haciendo una descripción en sí. Y esto lo voy a dejar por defecto. Hago clic en guardar cambios y dejar preparada y ya mi rúbrica está asignada. Si yo, por ejemplo, entro a calificar... Me voy a ver todas las calificaciones. Aquí tengo alumnos activos. Me voy a la opción de calificación. Aquí me va a mostrar el archivo de la tarea del estudiante. Y aquí tengo la rúbrica. Si yo selecciono de esta manera y guardo los cambios y paso al siguiente, en este caso para calificar, el otro le asigno de esta manera, guardo los cambios, veo la nota que tiene. Miren aquí, ¿eh? Yo en ninguno
llegaba a alcanzar la calificación de 20, ¿sí o no? Le he puesto dos puntos, dos criterios, y no le, uno le he puesto, de, he marcado los 4 puntos y el otro he marcado 4, 3, si no me equivoco. Y automáticamente que he hecho el sistema, me ha mostrado la ponderación automática, ¿eh? El estudiante ya va a ver automáticamente su nota. Si vuelvo a la parte de calificación, voy a ver lo que he marcado, ¿ve? En este caso, perdón, había marcado uno de 3 y uno de 2. Si yo le bajo a 1, en este caso, y guardo los cambios, automáticamente me va a cambiar el puntaje, ¿ve? Aquí he marcado 1 y 2, sumarían 3, ¿cierto? Pero si hace la calificación de ponderación, en regla de 3 simple, me dice que es 7.5. Y de esa manera se puede utilizar esta parte de la rúbrica. Ahora, ¿por qué es importante una rúbrica a una calificación directa? Principalmente, profesores, es por la retroalimentación. ¿A qué hago referencia con esto? Si nosotros ingresaríamos la nota, por ejemplo, a mi estudiante yo le pusiera 7.5, ¿qué significaría? Que en la parte que dice acá abajo, comentarios y retroalimentación, deberé ingresar sí o sí una descripción del porqué de la nota, ¿cierto? Explicarle por qué le he puesto la nota. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se trabaja de manera virtual, lo que ocurre es que los participantes dicen, ah, el profesor me ha puesto 7.5 porque me tiene bronca. Porque aquí, por ejemplo, es muy raro que a veces el estudiante te pueda escribir o decirte, profe, ¿por qué me pusiste tal nota? Y si no hay una retroalimentación. La rúbrica en este caso nos ayuda. ¿Por qué? Porque nosotros ya vemos los criterios. En su calidad del continuo visualizado, A nos dice que sus sesiones tenían tales características, tales cosas, y ya estoy marcando, y el estudiante ya se está dando referencia, por ejemplo, ¿por qué le han asignado un puntaje? Eso es uno. Y dos, a veces cuando calificamos de manera directa, sin la utilización de una rúbrica o una guía o lista de verificación, a veces es influido la calificación por el cansancio. Imagínense, por ejemplo, que nosotros tengamos 200 alumnos y tengo que empezar a calificar a los 200 alumnos. Si yo lo hago con una calificación directa, voy a empezar calificando con el mismo, la misma energía, pero ya voy llegando a los últimos y el cansancio hace ya que esté calculando ya tal vez mal la calificación o no esté evaluando bien de manera correcta. Por eso nos ayuda bastante lo que es una rúbrica, una lista de verificación, una guía de revisión que podemos ir utilizando, profesores. La mayor, que es la que es utilizada en mayor medida, normalmente son rúbricas de evaluación. Porque en base a estos criterios, ya le da una referencia más exacta al estudiante del porqué de la nota. Obviamente, en este caso, debemos colocar información así un poco amplia. Pero, ¿qué pasa si le ponemos? Yo le pongo, por ejemplo, uso de recursos digitales para el aprendizaje. No usó, mal, regular, bien. Es como si no fuera nada. ¿Por qué? Porque el estudiante no le da una referencia del por qué se estaría asignando un puntaje determinado. Por eso normalmente las rúbricas es mucho más sencillo. Simplemente seleccionamos el campo porque ahí nos dice por el porqué de cada puntaje y ya la nota en este caso es generada, ponderada automáticamente. Ya en base, si yo tengo una menor a la calificación de 20, mayor a la calificación de 20 o la misma calificación de 20, dependiendo de que se necesite, profesores. No sé si se entendió esta parte, profesores, de la rúbrica. Bastante claro, sí. Como ven, inclusive es más sencillo de calificar. Como ven, simplemente es hacer un clic en cada criterio. Bien, ahora vamos a ver qué más decía nuestra actividad. Vamos a ver, esta es la actividad, ya teníamos esta parte. De igual manera, tendríamos que elaborar para la siguiente semana, en la cual nos habla igual un propósito, recursos, qué elementos adicionales va a tomar. Ve, por ejemplo, acá que nos dice, lee la atención a que nos habla, por ejemplo, de una lectura, que debe estar acá arriba. ¿Ve? Reflexiona sobre la lectura, nos hace acá igual otra pregunta por foro.
visualiza los temas, etcétera. Igual nos da prácticas que debemos ir realizando en este caso. ¿Bien? Y de esta manera nosotros podemos ir personalizando. No sé si hay alguna duda referente a esta parte de la personalización, profesor, de la carga de nuestro, o básicamente plasmar la información de nuestro caso práctico, nuestro diseño de asignatura en el aula virtual. No sé si hay alguna duda, profesores, por favor. Y ahora, por ejemplo, ya supongamos que ya tenemos todo a elaborar esta primera parte. Deberemos continuar con la, simplemente ya como mencionábamos en la actividad, se debe mandar estos datos de acceso al, por la tarea. Por ejemplo, se les va a enviar la dirección web, el usuario y contraseña, recordándole en este caso al tutor. Bien, básicamente es esto. Una vez que se ha terminado de desarrollar esa opción, tendremos la opción del caso práctico número 5, en este caso. ¿Qué nos dice el caso práctico número 5? A ver. Nos habla que el participante debe realizar una autoevaluación, ojo, una autoevaluación de calidad de sus dos sesiones. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a revisar nuestras dos sesiones que hemos armado. Esta actividad debe realizarse de manera autocrítica y autorreflexiva, permitiendo identificar fortalezas y oportunidades para el trabajo. ¿Okay? A continuación, se detalla las actividades a desarrollar. El participante deberá descargar, ojo, la ficha CADI disponible en el aula virtual y evaluará la calidad de sus dos sesiones y enviará el formato en Excel en el caso de la entrega del caso 5. Si yo voy a mi aula virtual, aquí está mi aula virtual, quiero abrir, a ver dónde está mi documento, un segundito, aquí está, ahí está, es un archivo en Excel, como ven. Aquí está, voy a evaluar mis dos sesiones, sesión 1, sesión 2. Esta opción yo lo configuro y aquí empiezo a leer lo que nos menciona. A ver, vamos agregando un poco el texto aquí. Ahí, por ejemplo. Ya nos habla contenidos. Los contenidos son adecuados al nivel de conocimientos y experiencia previa de los estudiantes, por ejemplo. Si los contenidos que estoy colocando son de manera correcta. Debo, al momento de escoger nuestros recursos, habremos puesto, podido ver esta parte. Aquí, por ejemplo, podemos poner ya un 50%, que tendríamos que rellenar de esta manera. Los contenidos se presentan de forma sistematizada y gradualmente, ya acá, por ejemplo, un 100%. Los objetivos de desarrollo de conceptos, ideas clave, argumentos y ejemplos dentro de los manuales y guías, por ejemplo, la objetividad del desarrollo de conceptos. En mi caso, ahorita no tenemos un manual que hable directamente de conceptos, solo son pequeñas guías. Yo le puedo poner un 5%, por ejemplo. Los contenidos respecto a los derechos de propiedad intelectual, al citar correctamente otras fuentes, se utiliza el porcentaje no superior al 25% de las obras. ¿Esto a qué se referencia? A la parte de derechos de autor. Si nosotros enlazamos una página web, obviamente debemos colocar el autor que se está utilizando. Por ejemplo, si vamos a utilizar una infografía, si es pública, lo podemos compartir sin ningún problema en este caso. De eso debemos evaluar. Siempre cuando busquemos información, esta parte de derechos de autor o copyright. Acá, referente a las actividades. Las actividades de aprendizaje guardan absoluta coherencia con el resultado de aprendizaje y el sistema de evaluación del curso. ¿Esto de dónde vamos a poder evaluar? Con el sílabo, ¿cierto? En el sílabo
las asignaturas nos dicen cómo nos van a evaluar, qué elementos o criterios se va a tomar en cuenta para los estudiantes. Se asigna un porcentaje. Las actividades de aprendizaje propuestas en los foros permiten una reflexión crítica y sustenta o la formulación de la propuesta clara permite la toma de decisiones, por ejemplo. Acá nos habla sobre las actividades que estamos dejando. Habla acá, por ejemplo, las actividades de aprendizaje propuestas en los casos prácticos promueven el trabajo colaborativo en contexto real. Por ejemplo, ahorita más o menos de cómo hemos ido elaborando, en ese caso no tengo nada de trabajo colaborativo, solo es un trabajo individual. Bueno, para este caso de lo que hemos estado viendo. Acá, por ejemplo, dejaría así en 0%. Las indicaciones que se realizan, las actividades propuestas y los casos prácticos se redactan en un lenguaje claro, sencillo y preciso. Por ejemplo, ¿se acuerdan que hace un momento que estuvimos creando nuestra aula? Empezamos a parafrasear acá un poquito, a fin de que se pueda entender mejor. De igual manera, tienen que ver si es entendible. Algunos mencionan, algunos autores, cuando se redacta ese tipo de documentos, mencionan que al estudiante, a buscar un acercamiento con el estudiante, tal vez tratándole en el texto de tú y no de usted, buscar ese tipo de acercamiento, podemos manejarlo en esa parte de indicarle, no darle una orden, revisa tal documento, sino se te propone el documento para que puedas leer y analizar los conceptos que se imparten ellos, y es un poco de manejo en este caso. Las actividades de aprendizaje variadas. En este caso nos habla sobre simulaciones, casos de estudio, juegos de roles, ensayos académicos e informes. Nos van a indicar que básicamente tenemos que evaluarnos. Aquí nos habla sobre los recursos digitales de aprendizaje. Nos habla si hay una coherencia, si son adecuados para las necesidades que tienen los participantes. Y si estos recursos digitales, hay una gran variedad de formatos. Obviamente, en este caso son infografías, presentaciones, videos, entre otros. Y en base a eso voy a poder ir colocando un determinado porcentaje. La evaluación del aprendizaje. Nos habla aquí, por ejemplo, los instrumentos de evaluación. Uno de ellos, uno de los instrumentos, viene a ser esta rúbrica. Que en el envío de la tarea se puede implementar la rúbrica para que pueda ser entendible el momento de la evaluación. Y también nos dice si se diferencian los tipos de evaluación. Por ejemplo, si va a haber autoevaluaciones. ¿Qué es una autoevaluación? Puede ser un cuestionario en el cual podemos preguntar un par de preguntas sobre la temática a fin de ver si el estudiante ha entendido o no ha entendido el desarrollo de la sesión. Es una prueba de entrada, una prueba final, analizar toda esa parte. Y esto automáticamente nos va a dar un resultado. Lo que obtengamos en este caso, profesores, lo vamos a presentar en el aula virtual tal cual está. ¿Para qué? Para que, como mencioné, esto es una evaluación autocrítica. Vamos a criticar cómo va nuestro diseño de curso, que obviamente hemos estado desarrollando para el caso práctico. En el caso 5, simplemente es generarnos una autocrítica a fin de ver qué nos faltaba, qué tenemos y qué nos falta, para así poder mejorar mucho más el desarrollo de nuestras sesiones virtuales. No sé si hay alguna consulta referente a esta parte, profesores. Disculpe, este instrumento de control de calidad nos vamos a aplicar a nosotros sobre las sesiones que vamos a vertir en el aula virtual, ¿cierto? Así es, sobre dos sesiones. Sí. Son dos sesiones, ¿no? Okay. Así es. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, yo lo voy a hacer un poco más chiquito. Está para la primera sesión que hemos elegido y la segunda sesión. Y cada criterio vamos a ir eligiendo el puntaje de ser necesario, ¿ve? Aquí está, ¿ve? Acá nos da un porcentaje inclusive. En este caso yo estoy ingresando mal. Aquí nos dice, ¿ve? 0, 25, 50, 75%. Y en base a eso voy a ir seleccionando. Bueno, acá en mi caso estaba haciendo un poco mal al momento de asignar. Pero de esa manera que tendrían que ir asignando, profesores. Y el sistema automáticamente va a estar sumando para esa parte. Como menciono, en este caso no se busca. Se busca básicamente que puedan identificar en qué pueden mejorar su diseño. ¿Qué tal, por ejemplo, uno de ustedes lo hizo perfecto?
está muy bien, pueden poner el 100%, si cumple, de acuerdo a su punto de vista, todos los criterios. Si caso falta, obviamente, deben colocar, por ejemplo, me falta en tal criterio, allá. De todos mis elementos, solo hice uno, allá, entonces sería un 25%. Ya nosotros tendremos que evaluar en base a lo que estábamos trabajando en esta parte. ¿Ok? No sé si hay alguna consulta más. Acá me dice la profesora Nelly, me menciona, cada criterio se califica en base al 100%. Sí, profesora, de 0 a 100. Y normalmente aquí, y eso sí fue un error mío, no me percaté, nos da un combo desplegable en el cual podemos elegir el porcentaje, ¿ve? 0, 25, 50, 75 y 100% para este caso. Este instrumento nos han facilitado en un enlace del Drive. Ahí va, es un documento que está compartido en línea. Vamos a marcar nuestra información ahí y luego automáticamente tienen acceso, o hay que adjuntar no. La plataforma. Dentro del aula virtual, como ven en este caso, aquí está en el módulo 2, aquí estamos dentro del módulo 2. Ok, a la parte final está el caso práctico 4 que he abierto hace un momento, su enlace de envío, el caso, instrucciones del caso práctico 5, la ficha, y aquí está el enlace para enviar el caso 5, el Excel que se genere en este caso. Ah, ok. Okay. Y bueno, ya el último caso, que viene a ser en este caso una prueba de conocimientos, que pueda rendir lo que es una prueba de 20 preguntas, si no me equivoco. No sé si hay alguna consulta más, profesores. El formato está en el kit de virtualización. A ver, la ficha de calidad está aquí en el aula. Pero, por ejemplo, lo que mencionábamos de las instrucciones del caso práctico 4, creo que lo tengo aquí. Este es el 5. Ahí está, este es el 4. Aquí al costado hay un enlace para la plantilla del kit. Si yo hago un clic en esta parte, me da acceso a esta carpeta en Drive donde tengo estos elementos. ¿Ve? Ahí está un ejemplo de sílabo, está el ejemplo de diseño del curso en base al sílabo y hay una plantilla que podemos utilizar para ese caso. Usando esta plantilla, volcamos nuestras dos sesiones y las juntamos ¿no es cierto?, en la plataforma. Claro, lo pasan al aula y en el documento ya le mandan también un recordatorio, que una recomendación les doy para el tutor que ponga, profesor, tutor, su usuario es tal y su contraseña es tal, para que no tengan ningún problema cuando quiera entrar y salir del aula que han armado ustedes. Como ven, creo que lo más complicado es inclusive rellenar esa plantilla, porque en el aula simplemente es transcribirlo, nada más. Como ven, y darle un poquito de formato, el tamaño de letra que pueda tener. ¿Ok? No sé si hay alguna consulta más, profesores, referente a esta parte. Profesor, en cuanto a los foros de este módulo 2, no sé si me puede orientar. Hay una parte donde dice el primer foro del módulo 2, que dice enviar la infografía. Es la infografía que vamos a trabajar para incluirla como material de nuestra sesión, ¿no es cierto? Ajá, a ver, un segundito, profesor, déjeme buscar. Es de acá, ¿cierto? Foro formativo 6. A ver, vamos a ver qué dice aquí. Ajá, a ver. Bueno, este caso lo ha planteado. ¿De qué habla usted, profesor? Disculpe. Habla 19. Ok. Ese foro lo ha planteado el tutor de cada curso, de cada grupo. Está habla 19, está. Jimmy, el profesor Jimmy, el tutor Jimmy. Jimmy, sí. Vamos a dar una revisión a ver qué es lo que les ha pedido, por ejemplo, en este caso. Como yo tengo el acceso solo a la plantilla, los tutores siempre se han puesto de acuerdo en cuál es la consulta. A ver, voy a chequearlo aquí. Ajá. Vamos a ver a qué entro aquí. El foro último 6, infografía. Acá está.
adjuntar su infografía. Imagino que en este caso les han indicado que desarrolle una infografía, como veo así en la visualización general, veo que lo han trabajado en Canva, en PictoChart. Imagino que es una infografía sobre algún tema de su asignatura que puedan estar trabajando. A ver, por ejemplo, el de aquí. A ver, vamos a ver si es el mismo tema o es otro tema. Que tal vez en su clase grupal les ha mencionado cómo iban a trabajar. Lógica de programación. Bueno, acá me hablan mucho de lógica de programación. No sé si todos deben tener ese elemento. No, es sobre la unidad didáctica. Me parece que se va a desarrollar la sesión. Ah, entonces armaría una pequeña infografía y lo cargaría aquí. Que se, y, por ejemplo, ya armó acá la infografía y es un recurso que va a utilizar dentro de su diseño. Porque si nosotros revisamos el caso práctico 4, nos habla aquí como mínimo, aquí voy a agrandar esta parte, combinar entre recursos, al menos debe producir una, producir por su propio medio, al menos producir recursos digitales creados por su propio medio. Nos habla de dos recursos como mínimo. Puede usar, por ejemplo, esa infografía para repotenciar, en este caso, el diseño de su curso. Claro, no había ningún problema sobre esa parte, profesor. Que tendría que hacer ese diseño y ese diseño de infografía que genera lo puedo utilizar en el desarrollo de su curso. No sé si hay otra consulta, profesores. Bien, creo que no hay más consultas. Bien, profesores. No sé, los plazos con el coordinador, con los tutores, ¿no es cierto? Sí, profesor. Los plazos los están manejando con los tutores, ellos les están indicando las fechas exactas. Sería mentirles si yo les digo, tienen hasta la fecha para que puedan presentar y qué tal, yo les doy menos tiempo o más tiempo y lo mejor es que puedan coordinar con los tutores, profesor, en este caso. Ok, muchas gracias. Bien, profesores, más bien les agradezco esta participación en esta sesión del día de hoy. Nos estaremos comunicando en próximas sesiones virtuales, bueno, que todavía hay unas sesiones de reforzamiento que se han dejado para algunos puntos que quieren trabajar. Sí, mañana tenemos a las 11, pues un poco más temprano, un reforzamiento sobre el tema de videotutoriales. Para los que quieren participar, es el mismo enlace que estamos usando ahora. Y bueno, nos estamos viendo las siguientes sesiones que puedan tener. También les comento que el día de hoy estoy colocando los reforzamientos que se realizó el día de ayer y el día de hoy para que puedan acceder. Está en el canal de YouTube, al igual que los otros reforzamientos que ya también están cargados y publicados para que puedan acceder. Bien, muchas gracias por su participación, profesores, y nos estamos viendo en una siguiente sesión. Cuídense y que tengan muy buena tarde. Hasta luego.